contestant les mateixes preguntes. Si así lo desean, responderá las mismas preguntas, pero en el caso de los 7.300.000 euros, usted los tendría que contextualizar en 18 años. Imagínese que hem trobat 629. Imagínense que en 4 años hemos encontrado 629 informes, 43 CDs y luego los informes que el señor Javier Enríquez Romero, que es el prestador de los servicios, ha aportado al juicio. Informes que, insisteixo, eran importantes. Insisto que estos informes eran relevantes, tienen que estar realizados por una persona cuya trayectoria fuese adecuada para este tipo de informes. Y además los hacían en otros clubs y algunos medios contrataban estos servicios. Cuantos más informes se hacen en una temporada, a precio de mercado, al menos en lo que se respecta, por lo que se refiere a mi mandato del 2003 al 2010, se pagaron. Yo os respeto la forma de formular las preguntas. Yo respeto la forma en la que formulan las preguntas y también sus opiniones, pero por favor, tenemos que contextualizar, porque sí, parece una cifra astronómica, pero estos 7.300.000 euros la tiene que contextualizar en 18 años y 4 mandatos presidenciales. Quiero pensar que estaba bajo mucha presión. Porque sí que es verdad que lo del fútbol, y lo sé además que estaba sobre mucha presión, porque lo del fútbol y la rivalidad Barça-Madrid pues forma parte de las emociones, pero yo creo que el club lo que tenía que haber hecho es aguantar, como aguantamos todos en estas cuestiones, y esperar el momento procesal oportuno o esperar que como no hay nada, no se hubiera producido. Yo sé que estaban bajo presión de la masa social del Real Madrid, que en este caso pues quería actuar de determinada manera, y puedo entenderlo, pero lo que no puedo es aceptarlo o no dar mi opinión sobre esta cuestión, ¿no? Y sí que pues sé que estaba en una situación muy complicada, lo cual puedo entender, pero no acepto o no me parece bien que hayan comparecido como acusación particular. Si le pueden sancionar al Barça la próxima temporada por ser una institución privada y que no tiene necesidad de esperar la sentencia definitiva de la justicia, ¿hay ese temor o usted ha estado en contacto con el señor Ceferín que le haya podido aconsejar o, no sé, decir qué puede pasar la temporada que viene? Gracias. Mire, primero tenemos que ganar la Liga y clasificarnos para la Champions. Yo pienso que esto va, vamos por el buen camino y pienso que UEFA, tal cual está actuando en este momento, no se apunta a este linchamiento público sin juicio que se está realizando desde algunas esferas, y estoy convencido de que esto no sucederá. Sería un hecho sin precedentes. Con un club del nivel del Fútbol Club Barcelona que además se le está linchando públicamente sin haberlo juzgado, y ya te digo que además se están validando unas hipótesis que son falsas, y esto también lo sabe UEFA. Estamos en contacto con UEFA, se lo hemos explicado, y vemos pues que la capacidad de diálogo que tenemos con UEFA existe todavía, más allá de que tengamos algunas discrepancias por otros temas. També vull fer una referència. También me gustaría hacer referencia, también a modo de conclusión, a la comparecencia en el juicio, en este caso, de un club. Un club que ha ido por libre, que ha comparecido como acusación particular. Y un club que, diu que, y un club que dice que se siente perjudicado deportivamente. Y es el Real Madrid. Un club que tots sabeu, es un club que como todos ustedes sabrán, ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente y también en la actualidad. Por los motivos que sean, y lo sabemos todos, siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales. Se ha considerado el equipo del régimen. Ha sido considerado el equipo de régimen de turno por su proximidad al poder político, al poder económico, al poder deportivo. Pues bueno, creo que merece la pena recordar que durante 7 décadas la mayoría de los presidentes de los comités de árbitros con sus diferentes denominaciones han sido de forma ininterrumpida prácticamente
o ex socios del Real ex socios del Real Madrid o ex jugadores del Real Madrid ex jugadores del Real Madrid o ex directivos del Real Madrid durante 70 años las personas que han designado otras personas que tenían que impartir justicia en el terreno de juego durante 70 años ya les digo o bé han sido, como ya os les digo, ex socios o ex jugadores o ex directivos y en algunas ocasiones todo a la vez. 2018. En el periodo anterior, ¿no hay ningún rastro de qué era lo que prestaba Negreira al club? Bueno, a ver, en mi periodo, claro, si se destruyen normalmente al cabo de 5 años, evidentemente algunos se mantienen en el tiempo, pero... lo que sí que hemos visto es algunas referencias a algún partido del 2013 también. Pero los informes localizados por la investigación, que no se encontraron en su momento en la inspección que hizo la agencia tributaria, que no quiere decir eso, que no existiera el servicio, sino solo que no se habían encontrado, y finalmente se han encontrado este número cuantioso de informes efectuados por el señor Javier Enríquez Romero. ¿Perdón? No, de antes no hemos encontrado nada más. Pero es lógico porque, ya le digo, es documentación que se destruye. Estos informes caducan. Estos informes, sobre todo los de scouting, tal, jugadores de hace 20 años o de hace 15 años, pues ya no es lo mismo. Ya son documentación que se destruye. Yo solo le puedo decir esto, de que en el caso de que prosperara la hipótesis del Ministerio Fiscal, el FC Barcelona sería víctima. Y mi obligación como presidente del Barça, lo que es defender los intereses del Barça. Y por eso mismo hemos dicho a nuestros abogados que en el marco del procedimiento, si esta tesis del Ministerio Fiscal prospera, los abogados defiendan legítimamente los intereses del Barça como víctima de esta situación. El Barça somos los primeros interesados en que se investigue hasta el final si hay algún otro tipo delictivo. Lo que queremos es que se identifique a los autores y se les juzgue. Y el Barça, en este caso, sería víctima. Mire. Nosotros no es auditoría, es la investigación de compliance, eso lo tiene que determinar un juez. Lo que ha hecho compliance es recopilar toda la información. Y ahí lo que ha hecho es recopilar toda esta serie de informes que acreditan que se ha prestado el servicio. Eso que, insisto, está fuera de mi mandato, porque el mío fue del 2003 al 2010 y esto es del 14 al 18. Me hubiera gustado, ya no solo algún presidente de clubes, sino el presidente de la Liga, ¿no?, que hubiera primero llamado, hay algo, no hay algo, como lo veis, mira, estamos haciendo una investigación interna, porque esto hace referencia a distintos mandatos presidenciales, por lo que respecta a mi mandato ha ido así. No hemos tenido esta actitud por parte de la Liga de Fútbol Profesional, al contrario, hemos tenido una actitud beligerante, una actitud incendiaria, una actitud propia del bombero pirómano, exclamándose de por qué hay fuego y luego ateando el fuego, presentando escritos que luego han devenido falsos en la causa, o que al menos no han sido, digamos, interpretados por el impulsor de este escrito como era correcto. Manifestaciones constantes con una incontinencia verbal impropia de lo que ha de ser el presidente de la Liga. No hemos visto esta actitud, que es la propia que tendría que haber tenido de prudencia, de responsabilidad ante pues unos hechos pues que pueden ser, si hubieran sido ciertos, sería grave. No ha habido ni el presidente de la Liga ni nadie de algún club de la Liga que nos haya llamado para querer informarse de primera mano de qué es lo que estábamos viviendo aquí en el club, ¿no?
Aquí, presidente. Víctor Palacios, de Víctor Palacios Vídeos. Al hilo de esta pregunta anterior del compañero, quería saber la cifra de periodistas ya denunciados por parte del club o, por otra parte, ¿se está yendo a por periodistas o medios de comunicación? Gracias. A ver, no discriminamos, no se está yendo a por nadie. Lo que se está intentando es hacer justicia, ejercitando acciones judiciales contra personas que están validando hipótesis que son falsas y que están perjudicando la honorabilidad del Fútbol Club Barcelona y están perjudicando la reputación del Fútbol Club Barcelona y su imagen. No vamos a por nadie, solo estamos intentando que se haga justicia en este caso. Y lo que estamos interponiendo es las acciones judiciales, ya le digo, que contra las personas, independientemente, sean periodistas o sean lo que sea, para defender los intereses del Barça en esta cuestión y defender la imagen del Barça. Llevamos ya del orden de 20 demandas. Vull agrair el posicionament responsable i prudent per exemple, el president de la Federació Espanyola de Futbol. També he de dir que sobretot també el president del Consejo Superior de Deportes, em refereixo a la Federació al senyor Rubiales, al Consejo Superior de Deportes al senyor Franco, també al president Infantino de FIFA, que han mantingut l'actitud pròpia d'un dirigent del món del futbol, una actitud prudent, esperar a que apareixi un cas, que sigui jutjat. Hemos tenido una actitud beligerante, una actitud incendiaria, una actitud propia del bombero pirómano, exclamándose de por qué hay fuego y luego atiando el fuego, presentando escritos que luego han devenido falsos en la causa.